¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Estilócratas, les haré una pregunta a la cual quiero que sean sinceros. ¿Tienen ustedes hambre por la vida? ¿Están satisfechos con lo que tienen o quieren más en la vida? Si quieres, compartimos tu respuesta o no. De la vida es de lo que hablaremos hoy. Tener ganas de la vida es algo que muy pocos tienen. Pero, ¿cómo desarrollar ese apetito? Pues bien, a través de las palabras del conferencista John Maxwell, trataremos esta pregunta. Quédate con nosotros para saber de qué se trata ese apetito y cómo desarrollarlo. El éxito y la exploración. La gente con éxito tiene curiosidad por la vida. Alguien así, siempre que va a un lugar en el que nunca ha estado antes, pregunta, cuestiona, se informa y aprende de algo nuevo que nunca antes se le habían presentado. Además de que se les presenta las ganas de empezar a querer averiguar todo lo que posiblemente pueda. Planean sus viajes y todo y todas sus actividades según lo que pueden ver y conocer. Ir a unas vacaciones, que es algo tan cotidiano, para ellos es una búsqueda del por qué habrían de ir a un lugar en específico. ¿Dónde quedarse? ¿Qué tipo de gente hay? Los hombres más exitosos en la vida es porque son hombres exploradores y curiosos de todo lo demás. Hay más en la vida. Las personas exitosas tienen curiosidad que les permite mover las cosas y mirar lo que hay debajo de ellas. Claramente no encuentran cosas todo el tiempo, pero encuentran cosas en algún momento. Y esa es la gran diferencia. Si encuentras cosas nuevas en tu vida y empiezas a aprender de ellas, así como aplicarlas en tu propia vida, comienzas a permitirte tener ese sentido explorador, a diferencia de las personas que simplemente están satisfechas en cómo es la vida. Estilócrata, recuerda que la dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. Una frase que compartimos en nuestras redes sociales a diario. Aprovechamos para pedirte que te suscribas y actives la campanilla si es que aún no lo has hecho. Y continuamos. Aumenta tu apetito. Estilócrata, no te sientes en tu sofá y veas toda la noche Netflix. Mejor sal de la casa y echa un vistazo a lo que hay en el otro lado de tu casa. Seguramente encontrarás algo nuevo que te hará sentir emocionado y lo cual te gustaría aprender y conocer. Puedes encontrar siempre algo interesante para ti. La curiosidad puede ampliar nuestros horizontes de una manera que la simple satisfacción no puede. Los líderes exitosos tienen el deseo de explorar, de ir más allá del status quo, de descubrir cosas nuevas. Así es como aprendemos y crecemos, y así es como aventuramos a nuevos campos. Y sin más que agregar, si el video te ha gustado, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos en Instagram y Facebook para más contenido. Subimos videos todos los días. Gracias y hasta la próxima, estilócrata.